a la cisura de Rolando o central, entonces será la circunvolución que está en el óvulo, la primera circunvolución, la más anterior, que está en el lóbulo postcentral, en el lóbulo parietal, será la circunvolución postcentral, o que también coincide con lo que hemos llamado el área somatosensorial primaria, o S1, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿sí? Yendo de anterior a posterior, entonces tendremos el S1, S2, que estaría acá, como la circunvolución postcentral secundaria, ¿sí? O somatosensorial secundaria, y ya tendríamos los componentes del lóbulo parietal posterior, que se dividen por una cisura llamada la cisura intra o el surco intraparietal. Entonces, dorsal al surco intraparietal tendremos el lóbulo parietal superior, ventral al surco intraparietal tendremos el lóbulo parietal inferior, que a su vez se divide en giro angular, y el giro angular estará hacia acá, y el giro supramarginal. Entonces, acá tenemos flechitas para cada cosa. ¿Sí? Esto en la cara lateral. ¿Sí? De nuevo, tenemos S1 o circunvolución somatosensorial, ¿sí? O postcentral, S2, giro supramarginal, giro parietal superior, o lóbulo parietal superior, mejor, lóbulo, y el giro angular, será esta parte nomás de acá. Y la unión que los divide, esto que los divide, el surco intraparietal. En la cara medial tendremos el precuneus y una parte del lóbulo paracentral, o sea que tiene que ver con el homúnculo somatosensorial. La corteza somatosensorial primaria, ¿sí? O S1, que tendrá que ver con esto, ¿no? Inmediatamente posterior a Rolando, la tendremos acá. Entonces, aquí vemos que hay una distribución somatotópica del funcionamiento neuronal. Entonces, vemos que cada conjunto de neuronas estará respondiendo a el tacto, a los componentes hápticos, a la sensación corporal externa, a la exteroception, bueno, del cuerpo. Entonces, es una representación que mantiene la estructura del cuerpo. Entonces, vemos acá los intestinos, la lengua, la parte como de la cara, de los huesos, la cara como tal. Y cerca de la cara estará las manos, los brazos, el torso, cabeza, piernas, pies y genitales, ¿sí? Algo interesante de esta distribución somatotópica es que, por un lado, cuando uno siente una sensación en cualquier parte del cuerpo, pues va a haber una actividad de las neuronas, principalmente del hemisferio contralateral. Entonces, si ustedes sienten un hormigueo en la mano derecha, entonces por acá va a haber una actividad de estas neuronas, ¿sí? Si sienten un hormigueo en la pierna, entonces será por la parte medial, van a sentir una actividad en el otro lado, ¿no? En el hemisferio contralateral será del otro lado, ¿sí? Algo interesante también de esto es que, por un lado, ¿cómo yo sé que me están tocando la mano y no el codo? Porque cuando uno está percibiendo una parte del cuerpo, las demás neuronas envían, o sea, las demás partes del cuerpo envían una inhibición que permite resaltar el órgano que está siendo tocado, ¿sí? Atenuando o inhibiendo la señal de de otras partes del cuerpo. Entonces, con eso focaliza la atención sobre lo que está siendo tocado, ¿sí? Descuidando o siendo negligentes completamente sobre los lugares que no están siendo activados. Eso es un principio básico para localizar atencionalmente los componentes en cualquier parte, en cualquier sentido, pero principalmente en el tacto. ¿Listo? Ahora, si tú no tuvieras la señal inhibitoria, por ejemplo, porque no tienes un brazo, te quitaron la mano izquierda, entonces en la corteza no hay nada que te digan que no te están tocando la mano izquierda. Entonces, señales del área cercana, por ejemplo, un viento que te roce por la cara, puede hacer que se activen las neuronas que se activaban para la mano, que ya no existe, generando que tú sientas hormigueo, temperatura, dolor en la mano que no existe. Entonces, esto explicaría en parte esa sensación de miembro fantasma, ¿no? ¿Listo? Entonces, los componentes corporales cercanos pueden generar que se activen los componentes corporales, o sea, adyacentes. En general, no estamos sintiendo esa actividad por la inhibición de tener la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces,
pilas cuando pisen a alguien que puede ser muy doloroso. Muy bien. Esa representación cortical de nuestro cuerpo se le conoce como el homúnculo somatosensorial. ¿Sí? Y ese homúnculo somatosensorial, pues es la palabra homúnculo, homúnculus, viene como si fuera de un personaje muy pequeño en filosofía que habitaba dentro de nuestra cabeza y que era el que controla el yo, ¿no? El que controlaba nuestro cuerpo y nuestras percepciones. Entonces, por eso es que se llama homúnculo, homúnculus. Entonces, no mantiene la proporción que nosotros percibimos de nuestro cuerpo, porque lo que mantiene es la proporción de sensibilidad. Acá vemos que entre mayor cantidad de neuronas, más sensible. Entonces, ¿cuáles serán los componentes corporales de mayor sensibilidad? Pues las manos, los labios, ¿sí? Miren que parece como Altino Asprilla. Muy chistoso este homúnculo. Y es así por que nos refleja la sensibilidad para el procesamiento corporal. Cada especie tendrá un homúnculo diferente, dependiendo de cada especie, privilegiará unas zonas corporales para ser percibidas. ¿Listo? Ahora, como ya lo he mencionado, pueden haber bastantes alteraciones, ¿no? Incluso este homúnculo puede cambiar si tú te educas para ser más sensible en una zona, pero con determinados límites, ¿no? Por eso es que los bebés utilizan mucho los labios para reconocer objetos y demás. Bueno, este homúnculo también se va organizando con la vida, con el entrenamiento, ¿sí? El hecho de que tú reconozcas que la parte del cuerpo que se está activando es tuya y no de otra persona. Entonces, eso también depende de señales que vienen por la visión o por la propiocepción. Un caso en el que se pone de manifiesto la alteración en este músculo somatosensorial es en los casos de los miembros fantasmas, ¿no? Que son personas que han sido amputadas de alguno de sus miembros, de sus extremidades, por ejemplo, y continúan sintiendo el miembro amputado, y en algunos se sienten un dolor muy, muy intenso en el miembro amputado, y generándoles pues una pobreza en su calidad de vida enorme, porque además de que sienten dolor en un miembro que no existe, y pues no te puedes aplicar analgésicos para un miembro que no existe, pues es bastante aversivo seguir sintiendo, o sea, tras de que está la preocupación de un miembro, de que perdiste una pierna, un brazo o algo así, siguen sintiéndolo, pues es todavía más angustiante, ¿no? Impactante para las personas. Esto que vemos acá es uno de los procedimientos que más se utilizan para tratar el miembro fantasma, y es con espejos. Entonces, cuando la persona ve el miembro en su espejo, es capaz a través de la visión de comenzar a generar plasticidad, otra entrada, otras señales al cerebro que le permitan reorganizarse. Y cuando el cerebro se reorganiza, permite que las neuronas que se están activando por ese miembro fantasma ahora se activen para otras partes del cuerpo, se dediquen a hacer otras cosas. Con eso se reduce la sensación de miembro fantasma y el dolor fantasma. ¿Sí? También se trabaja con realidad virtual, actualmente con lentes de realidad virtual para generar, para modificar esa sensación de miembro fantasma. Además del miembro fantasma, hay otras ilusiones corpóreas, como por ejemplo, esto que hay ilusiones de que a uno lo están tocando o de cómo lo tocan a uno, que se pueden activar dependiendo de diferentes experimentos de laboratorio. Por ejemplo, la mano de goma. No sé si ustedes conocen los experimentos de la mano de goma. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto de la mano de goma? La verdad, no. No, señor Diego. Muy bien. La mano de goma es algo muy, muy sencillo, y es que una persona, esto lo se puede hacer con cualquiera de ustedes, ustedes guardan su manito en una caja donde no la puedan ver, ¿sí? Y se coloca, por ejemplo, con su manga, le saca la manga del brazo, guarda el brazo debajo de la mesa, y que la manga esté encima de la mesa. Y a la manga le pones una mano de goma. ¿Sí? Puede ser un guante de cocina lleno de espuma o algo así que parezca que fuera tu mano, que tuviera con un guante, ¿sí? Y como tú tienes la mano ya escondida, en tu mano que está escondida, yo te voy a, con una plumita, con algo, a dar estímulos táctiles.
Entonces tú sientes tú que te estoy acariciando, te estoy estimulando tu manito, que está escondida. Al mismo tiempo, tú comienzas a ver que está siendo estimulada la mano de goma. Después de hacer esto durante un minutico, de estar estimulando la mano real escondida que tú no ves y la mano de goma que tú ves, tu cerebro comienza a trasladar, a hacerte que tú sientas que la mano de caucho, la mano de goma, es tu mano. ¿Sí? Y tú ya no te puedes deshacer de esa ilusión. O sea, tú sientes que la mano que está sobre la mesa, o sea, racionalmente tú sabes que no es así, pero tú sientes que tu mano es la mano de goma. Y cuando saca un martillo y le pega un martillazo a la mano de goma, pues el susto que te pegas, y hay personas que sienten dolor y gritan y lloran hasta el dolor, es tenaz, porque tú crees que te machucaron durísimo tu mano de goma. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos muestra es que la actividad cortical de las neuronas no solamente es activada a través de las vías sensoriales de directas motor de la mano, sino también a través de señales visuales proprioceptivas, ¿sí? Y que estas neuronas están respondiendo pues a múltiples parietales, están respondiendo a múltiples señales y de esta forma uno puede ir construyendo, trasladando o armando los mapas corticales de su propio cuerpo. En últimas, lo que tú crees que es tu cuerpo y lo que sientes como tu cuerpo no es más que cómo has construido la plasticidad de tu cerebro a lo largo de tu vida. Los bebés no saben que tienen cuerpo. Así como tú aprendes a que la mano de goma es tu mano, los bebés todos nosotros desde niños aprendimos que nuestras manos son nuestras manos. ¿Sí? Hay personas que conducen mucho y comienzan a sentir que hasta el volante del carro o el carro es parte de su cuerpo, o los que manejan máquinas que como que la máquina es una extensión de su cuerpo, ¿no? Porque están ya casi que integradas a la plasticidad de la corteza somatosensorial primaria. Aquí está el experimento de la mano de goma, la estimulación a las dos y luego el martillazo. ¿Sí? Lo pueden hacer en casa, ¿no? Entonces, vayan, mamá, mamá, mire lo que aprendí hoy. Y después les dan el martillazo a ustedes por estarlos asustando. Esto también se ha hecho incluso con cuerpos completos. Por ejemplo, la persona tiene unas gafas de realidad virtual. Estas gafas le están mostrando lo que viene de esta cámara, ¿sí? Y entonces la persona ve que le están estimulando el abdomen, pero esa no es a él, sino es al maniquí. Y al mismo tiempo siente que le están estimulando el abdomen, ¿sí? Y va a llegar un momento en que la persona ya no se siente aquí parado, sino que la persona se siente aquí, donde está el maniquí, y comienza a sentir que el cuerpo del maniquí es su cuerpo. O sea, que ya lo han desplazado 1 metro, lo han girado y que está en otro lugar. Y todo lo que le pasa al maniquí lo va a sentir como si fuera él mismo, ¿no? Es bien, bien extraño, pero esto sucede, ¿no? Son las ilusiones extracorpóreas. Hay personas que incluso llegan a sentir eso cuando están dormidas y comienzan a tener alucinaciones o experiencias extracorpóreas. Le meten pues paranormalidad y que el cordón de plata y que te desdoblas. Igual. Desde neurociencia no sería más que actividad en los componentes parietales de S1, S2 y del precunius asociados con las sensaciones de tener un cuerpo y de sentir que el cuerpo se mueve. ¿Sí? Bien, eso con S1 y S2. Ya vámonos un poquito más hacia atrás. Entonces, se ha visto, por ejemplo, ya hablando de los componentes más posteriores del lóbulo parietal, por ejemplo, el giro angular y el giro supramarginal del lóbulo parietal inferior, que están implicados con una gran cantidad de funciones diversas. Aquí lo vemos, parte del giro supramarginal y el giro angular, ¿no? Estos componentes más complejos del giro angular y giro supramarginal, por ejemplo, se han relacionado con la capacidad con la creencia, con la ilusión, con la sensación de que tenemos voluntad, de que nosotros controlamos nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y esto básicamente se crea a partir de las conexiones con cortezas motoras. Entonces, cuando uno desde niño se mueve, y uno siente que tan pronto toma esto es lo que están vigilando es la intencionalidad de moverse. Entonces, si hay una actividad cognitiva, cortical, una actividad eléctrica, ¿sí? Que antecede cualquier tipo de actividad voluntaria. Si esta actividad de la voluntad antecede el movimiento, pues yo comienzo a pensar o a sentir que el movimiento
lo causé yo, que el movimiento es voluntario, que yo quise moverme, ¿no? Si por alguna razón yo estimulo acá estas cortezas motoras, entonces habrá movimiento involuntario. Y si yo le pregunto a las personas cuando les estimulo, ellas me dirán, no, el brazo se movió solo, la pierna se movió sola sin que yo quisiera moverlo. Sí, o sea, tú me lo moviste desde afuera. O un espíritu me lo movió desde afuera. Se hace una actividad acá sin que esté antecedida de la actividad del giro angular y supramarginal que se relaciona con lo voluntario, con el free will. ¿Sí? Todo esto lo descubrió, por ejemplo, Benjamin Lieben a través de esos experimentos. Él descubrió que había un potencial, él le llamaba el potencial de prontitud, como de readiness potential, como de estar preparado, o de preparación, y que las personas cuando están preparadas siempre se activaba antes de que movieran un dedo de forma voluntaria. ¿Sí? Había algo más interesante. Cuando les estimulaban estas neuronas asociadas con el darse con el creer que uno hizo algo voluntario y después les activaban estas neuronas motoras de forma involuntaria, las personas creían que quisieron moverse sin que nunca hayan tenido la intención de moverse. Entonces, en últimas, el lóbulo parietal también es bien, bien importante para crear la ilusión de que nosotros existimos, de que nosotros controlamos nuestro cuerpo y de que nosotros podemos, causamos nuestras conductas, ¿sí? De que nosotros tomamos decisiones. Y eso, pues, es una bobada. O sea, ninguno de ustedes es libre, ¿sí? Ahora que estamos en Halloween y a propósito de la neurociencia zombie, es un zombie escasearía de esta actividad, inhibiendo esta actividad, te volverías una máquina que se mueve sin sentir que tiene la voluntad de moverse. ¿Cómo podría pasar en diferentes patologías, como en el sonambulismo o en algo llamado el mutismo cinético, donde las personas pueden hablar y moverse como robots, como zombies, sin necesidad de que sientan que ellos existen y que están controlando su cuerpo? ¿Sí? No, y todavía no hay un virus que lo haga, o sea, todavía no tenemos el virus zombie. Todo esto, pues como les digo, tiene que ver con el lóbulo parietal inferior, con el giro supramarginal y giro angular. Son cortezas de asociación terciarias bastante complejas. Son cortezas que tienen un desarrollo tardío, bastante plasticidad, tardío tanto ontogenética como filogenéticamente. Es decir, que aparecen sobre o sea, la plasticidad de estas neuronas dura incluso más allá de la adolescencia. O sea, eso de que el lóbulo frontal era el que se desarrollaba más tardíamente no es cierto. Vemos que muchos de estos componentes del lóbulo parietal inferior todavía se desarrollan incluso después de la corteza prefrontal y sus conexiones y sus cableados. Y también en animales complejos, pues son muy poco. El ser humano tiene una intensa plasticidad y conectividad de estas neuronas, a diferencia de otros animales no humanos. Esto es una zona donde van a converger señales que vienen de diferentes sentidos. Entonces, es muy importante para poder unificar en un todo coherente y cohesionado y consistente. Nuestra experiencia subjetiva, entonces va a ser importante también para poder comer, para poder ser conscientes del mundo, ¿sí? Esta parte también va a ser muy importante, diferentes funciones complejas, dado que tiene recibe señales motoras, señales sensoriales del tacto, de las vísceras, de la audición, de la visión, entonces va a participar en la memoria de trabajo, en la solución de problemas, en el lenguaje, en el cálculo, en la lectura, en la escritura, en el arte, en la poesía, en mil cosas, ¿no? En la cognición social, en las metáforas, ¿sí? En todas las funciones más complejas del ser humano, siempre está implicado el lóbulo parietal inferior. ¿Sí? Vemos asimetrías donde el lóbulo parietal inferior derecho se va a especializar un poco más en el pensamiento social, en ponerse en el lugar del otro, algo que se conoce como teoría de la mente, en entender un sarcasmo, en entender una metáfora, en entender un chiste. ¿Sí? En pensar en los otros, en qué quisieran los demás, mientras que el lóbulo parietal inferior del hemisferio izquierdo tiene que ver un poco más con lo lingüístico, con la lectura, con los cálculos, con la aritmética, pero en realidad siempre están conectados, ¿no? Hay una conectividad funcional permanentemente. Esto no lo hace solamente el lóbulo parietal inferior.
Esto lo hace en la medida en que está conectado con muchísimas regiones, incluyendo la corteza prefrontal que vamos de la cual vamos a hablar, y recibe y envía señales en tiempo real, ya sea directas o a través del tálamo, a la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventrolateral y dorsomedial y ventromedial. O sea, permite, o sea, eso le permite, hace que se generen conexiones bien extensas y bien distribuidas. Y dependiendo con quién esté conectado, pues van a surgir diferentes procesos y esos van a ser nuestras habilidades de memoria, atención, razonamiento, etcétera. ¿Sí? Bien, aquí hay diferentes estudios y las relaciones que se han establecido con el lóbulo parietal inferior, ¿no? Entonces vemos estudios que lo relacionan con hacer cálculos, con el recobro de la memoria, con la red por defecto. Esto tiene que ver también con el precuneus. Sí, en la lectura mencionaban bien que era la red por defecto, que era como cuando las personas no hacían nada en una máquina, en un resonador, que entraban como en un cerebro en blanco, entonces como que siempre se activaba una red, que era la red, famosa red por defecto. Y esa red, pues lo que después demostraron es que está relacionada más con ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando uno no está haciendo una tarea, no está pensando en nada, pues uno está echándose globos con uno mismo, ¿no? Y es como si uno fuera otra persona. Entonces, pensar en uno mismo, pensar en qué va a ser mañana, qué va a ser más tarde, es como si uno pensara en otra persona. Y eso activa el lóbulo parietal inferior, el precuneus, la corteza prefrontal dorsomedial, por ejemplo. Con contar historias, con recordar, con, bueno, vean la cantidad de procesos tan complejos con los que se implica el lóbulo parietal inferior. Ahora, el lóbulo parietal inferior superior, ¿sí? Tiene que ver y lo que con el poder controlar hacia dónde se percibe, el dónde están las cosas y poder guiar la atención, ya sea visual, auditiva, motora, hacia dónde están las cosas, ¿no? Entonces es fundamental para un proceso que se llama orientación atencional, ¿sí? También para poder aprender, saber cómo se hacen las cosas. Si yo te digo cómo se hace ese serrucho, ¿no? Entonces tú vas a saber, sí, cómo se martilla, cómo se cepillan los dientes. Poder hacer imitaciones para saber cómo hacer las cosas, no hacerlas, sino poder imitarlas, ¿sí? Saber cómo se harían sin el objeto, implica principalmente la corteza parietal superior izquierda. Mientras que poder dirigir la atención hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, orientarse, poder responder a los estímulos involuntarios requiere el lóbulo parietal superior del derecho principalmente, ¿sí? Esto es integrado por ejemplo, con los colículos superiores que ya hemos hablado en la visión, en esta ruta dorsal. Si se dan cuenta, toda esta es la ruta dorsal de la visión, ¿sí? Y con componentes un poco motores para guiar la conducta hacia dónde están los, incluso los ojos, ¿no? Para poder mover los ojos hacia dónde están los objetos, ¿sí? Participan de esta forma en el procesamiento espacial, en la orientación atencional, en alcanzar objetos, ¿sí? Y si se llega a dañar, pues vamos a tener patologías como la ataxia óptica, que no eres capaz de coger un objeto con la mirada porque no puedes mover los ojos para guiar la mano, ¿sí? Y poder voluntariamente mover los ojos o involuntariamente mover los ojos hacia los estímulos relevantes o irrelevantes, ¿sí? Para encontrar cosas. Bien, por ejemplo, cuando se daña este lóbulo parietal superior muchas veces o la parte tan inferior en el giro supramarginal, o sea, daños del lóbulo parietal posterior derecho, principalmente en el hemisferio derecho, pero también puede pasar en el izquierdo, pueden llevar a esta alteración que se llama heminegligencia contralateral. ¿Sí? Aquí vemos varios daños del lóbulo parietal posterior que conllevan a heminegligencia contralateral, ¿no? Y estas personas lo que son es incapaces de mover sus sentidos hacia partes del mundo. Entonces, aquí vemos, ¿sí?, que dónde están las lesiones, cuáles son los daños y aquí lo que no pueden hacer. Entonces, por ejemplo, no pueden focalizar, no pueden guiar los ojos y las manos hacia el lado izquierdo del plato. Entonces, lo único que se comen es el lado derecho del plato. Entonces, como tienen dañado acá en el hemisferio derecho, son incapaces de mover los ojos hacia la izquierda para encontrar la comida de la izquierda. Entonces, la comida de la izquierda es como si no existiera. Pero no es un problema perceptual, sí la perciben.
Lo que pasa es que no pueden guiar los sentidos, entonces solamente sus ojos van a quedar enganchados en la parte derecha y todos sus sentidos y comportamientos van a estar solamente enganchados a la derecha. Y entonces, cuando tú le mueves la cabeza, cuando tú le resaltas lo que está a la izquierda, ya lo ven, ¿sí? Pero involuntariamente sí es muy difícil, incluso voluntariamente, que detecte las cosas que están a la izquierda. Por eso es que se afectan nomás la mitad de la cara. Por eso es que se maquillan la mitad de la cara, ¿sí? Por eso es que cuando copian, pueden copiar nomás lo que está a la derecha o acomodar todo a la derecha, descuidando lo que está a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, escribir una carta solamente a la derecha sin tener en cuenta los espacios de la izquierda, ¿sí? Esto no es un problema perceptual, luego les digo, es un problema atencional por un daño principalmente en el lóbulo parietal derecho, ¿sí? Bien, estas son algunas de las conexiones del lóbulo parietal superior, inferior, y cómo permiten hacer lo que les estoy contando. Por ejemplo, en el superior, poder mover, ubicar objetos en el espacio, mover los sentidos hacia esos lugares, y en la parte inferior también, para poder encontrar y gestionar nuestras emociones, identificar objetos, saber qué son las cosas, ¿sí? Aquí vemos diferentes alteraciones del lóbulo parietal por daños en el lóbulo parietal. Entonces, por ejemplo, agnosia táctil, incapacidad de reconocer objetos a través del tacto, dado a lesiones en la corte, en los componentes parietales, ¿sí? Laterales, déficit para mover los ojos, ¿sí? Problemas para alcanzar objetos, problemas para manipular objetos, apraxias, que sería incapacidad para imitar movimientos cotidianos o para saber cómo se hacen las cosas. Apraxia construccional, que sería una incapacidad para ensamblar objetos o para hacer un dibujo que tenga diferentes componentes. Acalculia, una incapacidad para hacer cálculos, ¿sí? Heminegligencia contralateral. Agnosias, problemas del esquema corporal. Una gran cantidad y una gran diversidad de agnosias somáticas, somatognosias, ¿sí? Por ejemplo, tomarle ira o aversión a una parte del cuerpo paralizada hasta que tengas que quemártela o quitártela porque crees que es de un fantasma o que es de un muerto o de otra persona, ¿sí? O creer que tienes tres piernas o tres brazos y los dibujas y te inventas una historia de que sí, mira, en ese momento yo mi tercer brazo está cogiendo una, ¿sí? Cosas así por el estilo. Confusiones de izquierda a derecha, bueno, eso es de la cognición espacial, problemas para dibujar. Ustedes vean que es bien, bien complejo el lóbulo parietal, tanto en sus componentes laterales, y las alteraciones que pueden suceder acá son bien particulares. Entonces, un resumen entonces del lóbulo parietal, ¿sí? Con las funciones básicas que tienen, con las cuales están involucradas. Por ejemplo, moralidad, algo que no hablamos, de la capacidad de establecer juicios morales, también tiene que saber lo bueno, lo malo. Tiene que ver con el giro angular y supramarginal también. Y ahora sí, el lóbulo parietal medial, que básicamente es nuestro precuneus y la corteza, pues el S1 medial. El precuneus es muy importante para saber que existimos, para integrar subjetivamente, esa, tener una noción de nuestro cuerpo, de nuestras memorias, atender hacia nosotros, hace parte también de esa red por defecto para pensar en nosotros y en los demás, ¿sí? Y lesiones o alteraciones del precuneus pueden llevar a desórdenes como de conciencia, saber que no existimos, o incluso a alteraciones como de nuestro cuerpo, percibir nuestro cuerpo, o fallas incluso más graves como de mutismo, de no hablar, porque simplemente eres incapaz de activar los componentes de la conciencia, ¿sí? O problemas también de cognición social para ponerse en el lugar de otros. Bien, eso era el lóbulo parietal, ya con mayor detenimiento. ¿Alguna pregunta del lóbulo parietal?